Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a hacer el unboxing del último coche de la colección de Batmóviles. A este coche le tenía bastantes ganas, así que bueno, como podéis ver, es el Batmóvil del videojuego Batman Arkham Knight. Como suele ser habitual, la caja ha venido destrozada, pero bueno, el coche está bien. Como podéis ver, el Batmóvil es uno de los más grandes que tenemos en la colección, o eso me parece a mí. Aquí en el lateral tenemos la foto del Batmóvil. La foto se parece como si fuera un tono más gris, pero es que no, el coche es negro totalmente. Luego tiene algún detalle que no me había fijado, que ahora veremos. Aquí, bueno, el resto de la colección que ya hemos completado, a excepción de este, que como os he dicho en otras ocasiones, este no me gustaba y tampoco lo considero un Batmóvil. Aquí tenemos de nuevo en la fotillo y bueno, vamos a abrirlo, que pobrecito, creo que es de las cajas más dañadas que me han llegado. A ver que las mire, sí, el resto, vale, el resto venía un poquito dañadas y tal, pero tenían más o menos arreglo, pero es que esta se han cebado con él. Seguro que el repartidor no era fan de Batman ni nada. Y madre mía, qué guapo es, qué grande. Como siempre, vamos a quitar la parte de aquí abajo. Y como nos indican en la caja, hay que tener un destornillador a mano para poder quitar este tornillo. Madre mía, ha costado que salga, porque podéis ver, o sea, la pieza esta es diferente al del resto de Batmóviles. Y el tornillo, como podéis ver, es bastante, bastante largo, o sea, mola, mola, viene bien, bien atado. Y aquí lo tenemos, qué pasada, o sea. Hay algunos detalles que os voy a enseñar por aquí, que luego cuando esté dando vueltas no creo que se puedan ver. Pero aquí tenemos esos varios detalles que ni siquiera sabía que tenían. El color es completamente negro, las ruedas igual son así como de tipo goma. Rueda perfectamente. Y wow, me encanta, es enorme. Vamos a ponerlo en la base. Y aquí lo tenemos, es que es brutal, o sea, es enorme. Como suele ser habitual en los otros Batmóviles, el interior de la cabina está decorado. Este Batmóvil lo pudimos ver en el videojuego Batman Arkham Knight. Y la verdad es que en ese videojuego se volvió una herramienta bastante importante. Si habéis jugado a este videojuego, reconoceréis partes que ya vimos. Por ejemplo, en la parte de atrás podemos ver esa parte que se puede abrir y donde entran los villanos y los presos. Las llantas igual están brutales, con un buen detalle. Y buah, qué decir de este Batmóvil, es que me encanta, o sea, está muy chulo. Como única pega que le pondría yo a este Batmóvil, yo creo que sería un poco la suciedad, porque hemos visto en el videojuego que siempre suele ir bastante sucio, bastante dañado o arañado. Y este Batmóvil, como podéis ver, está nuevecito, o sea, un par de arañazos le habrían venido bastante bien. Pero bueno, yo creo que eso se puede arreglar fácilmente con un pincel y con paciencia. Y vamos, yo creo que ese sería un pero que le pondría yo a este Batmóvil, pero vamos, por ponerle algo, porque la verdad es que me encanta. Ah, bueno, también en el detalle de la turbina no tenemos ninguna pegatinita naranja ni nada, o sea, está ahí hueco. Esta colección me ha encantado y bueno, ya haré un vídeo repasando todos los vehículos y comentándolo más en profundidad. Así que nada, esto ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!